y señores. Una vez más, Brighton & Sons se complace en presentar para su producto Lavander, el jabón de la espuma perfecta, sus tradicionales galas de Brighton. Splendid news from Moscow. Berlin has fallen. Es spricht der Deutschlandsender. Die tapferen deutschen Soldaten kämpfen weiter an allen Fronten gegen die gewaltige und heimtückische Übermacht der feindlichen Invasion. Glauben Sie nichts von all den Lügen und Nachrichten der niederträchtigen Gräuelpropaganda. Kein Soldat der alliierten Truppen Camaradas, el Tercer Reich a un combate. No hemos sido derrotados. Sieg! 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 Mit Nibelungen vollführen die strategische Hochschule. LR9, Radio Universal de Buenos Aires en la República Argentina, les recuerda que al término de este programa y con la presencia de los señores embajadores de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Gran Bretaña, de la Unión Soviética y el representante general del gobierno de Francia Libre en la Argentina, pondrá en el aire un programa especial en homenaje a la lucha de los pueblos aliados hoy. Día de la caída de Berlín. Bien, 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 señoras y señores. Vamos a continuar en este día feliz con nuestro programa. Pareja R y D. Adelante, señora, adelante, señor. Nuestra colaboradora, las guías siguiendo al estrado, ya las coloca frente al micrófono.
Y debo preguntarle, señora, su nombre y apellido. Agustino Moya. Gracias, señora de Moya. ¿Y usted, señor? Ernesto Gómez. Bueno, señor Gómez, muy bien. Ha llegado el momento crucial en que tienen que elegir el género en que deciden actuar. Digamos, género dramático, género cómico, género romántico, amoroso. Sí, señora, a ver, coraje, adelante. Romántico. Claro que sí, el gusto en vida. Muy bien, pero recuerde que... Lavander es el jabón de la mujer moderna. Los actores ya han recibido sus partes, están ensayando y llega el momento en que debo describir la escena de aquella noche. Y yo telegráficamente voy a pintar el escenario. Es de noche y hace un viento terrible. Camina un coche tirado por un caballo. Se para, baja un hombre, golpea la puerta. Y yo digo, ¡acción! ¿Qué tal? Por damas y estudiantes cuando se realizaban festivos. ¿Hola? Por la caída de Berlín. ¡Ay, papá! Creí que era Julio. ¿Cómo estás? Qué gusto oírte. Hicieron el paro en homenaje a la victoria aliada. Qué raro que me llames acá a la radio. ¿Pasa algo? Múltiples medidas de prevención. Perdón, no te oigo. ¿Qué? Para evitar desorden. Estarás contento, papá, ¿no? En las calles y brigadas. No sé, digo, por las noticias. Mil empleados de investigaciones. ¿Cómo? La prevención de que se cometieran desorden. ¿Qué es lo que todavía no terminó? También el ejército fue porque nos estamos para ocupar. Por acá no viene nadie. Veo, allá. Un coste de la radio. Veo, mira, las empresas periódicas. El gobierno ha utilizado fuerzas para proteger lugares que han thank you.
Bien, señores. La otra audiencia ha terminado, así que podemos ir yendo. Hoy ha sido un día de buenas noticias, así que seguramente lo va a ser para ustedes también. Él es un hombre verdaderamente sensible y muy expeditivo. Por la derecha, por favor. Sí, sí, señor. González. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está todo bien, ¿verdad? Sí, están esperando. Adelante. Adelante, señores. El presidente de la comisión, el doctor Julio Goldenberg. Mucho gusto. Encantado. El señor Solomon Katz. Solomon Katz. Encantado. El ingeniero, sí. Me encantaba. Siéntese, por favor, señor. Gracias. Por favor. Señores, ustedes saben muy bien que nuestro gobierno es sensible al drama judío. Y estamos haciendo todo lo posible por ser rápidos y eficientes. Sí, sí, por supuesto. Pero resulta que esta señora tiene 82 años y hace un mes que está retenida en Montevideo sin poder ingresar. ¿Me permite? Señorita, averigüe por favor cuándo sale el próximo vapor de la carrera. No, Montevideo, Buenos Aires. Sí, gracias. Nosotros los católicos también hemos sufrido persecuciones. Agradezcamos a Dios que no lo olviden. Sin embargo, últimamente hemos sufrido serios impedimentos para ayudar a... Impedimentos no. Nuevas reglamentaciones. Tampoco queremos que el país se convierta en un asilo de enfermos mentales. Ni de criminales de guerra, me imagino. Katz, por favor. No creo que ustedes que viven tan de cerca lo que modestamente hacemos puedan creer la propaganda comunista. Nuestro pueblo ha aprendido hace ya siglos a creer solo los hechos. Perdón. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Haga una reserva para mañana, a nombre de la señora... Sara Bauerman. Sara Bauerman. B-A-U-E-R. Man. No, no, con una sola E. Ah, bueno. Muy bien. Gracias. Lo lamento, pero tengo una nueva audiencia. La señora Sara Bauerman estará pasado mañana en Buenos Aires, si Dios quiere, y ustedes efectivizan el pago del pasaje. Asunto resuelto. Hechos y no propaganda. ¿Cuánto, doctor? 4. Sí, debe haber lesión interna. Pida la radiología, cráneo, frente y perfil, tórax y abdomen. Lo bajábamos para el traslado. Sí, a patadas lo bajaban. Va a haber que compensarlo, pide quirófano. No, no, doctor. Le digo que se quiso escapar. Usted sabe cómo es esta gente. Yo sé cómo se hacen estas heridas. Con picana eléctrica. Doctor Marino, teléfono por el interno. Gracias. Espera afuera. No puedo, doctor. Tenemos orden de vigilarlo. Aquí las órdenes las doy yo. Afuera. Hola, sí. ¿Quién es? ¿Quién? Ah, sí. Sí, ¿cómo le va? Mire, estoy... ¿Cómo cuándo? Uy, qué barbaridad. No, claro, no está. No está en Buenos Aires. Sí, vuelve esta noche, sí. Pero claro que sí, hombre. Si hay algo que yo pueda hacer... Gracias. Enfermera. Una vez más, señoras y señores, volvemos con Clarita a Mar del Plata, trayéndoles las galas de Brighton y las melodías que ustedes prefieren a la hora del té.
querés saludar a la abuela. Sí, claro. No, yo me quedo con las chicas. Mame. Ah, es Clara, la hija de Boris. ¿Ver? Abuela. ¿Se acuerda de mí? Mame, entonces Boris Tochter. Boris Tochter. Hoy habéis dicho que más que troven. Si gay doch me están los que vecten cop, ni un casten, si ni el tritten. Bueno, mami, ya no sabe. Mame, mame, no hay por otro lado. No tendrías que estar con la cabeza descubierta. ¿Quieres saludar a los tíos? Sí. Shlomi. Ah, das ist Boris Tochter. Wenn ich habe gesehen, das letzte Mal, diese Gewinne, was ein Kleinkind. Clara no entiende Yiddish. Dice que cuando te vio la última vez eras así de chiquitita. Yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. ¿Y acaso hay que estar enfermo para tener un infarto? ¿Para qué hablar ahora de esto? ¿Crees que te dé un pañuelo para la cabeza? Quiero verlo. ¿Cómo verlo? ¿A quién? No se puede ver. ¿Quién dijo que no puedo? ¿Quién dijo que no puedo ver a mi padre, Juana? Además, tendrían que haberme esperado. Acá no es cuestión de esperar, Clara. No se puede verlo. El cajón está cerrado. Nadie puede verle la cara a los muertos. Entre nosotros es así. ¿Cómo está, José? De duelo. Señora, mi más sentido pésame. Mamá, es el marido de Clara. Oh. ¿Ella es nuestra bisabuela? ¿Le puedo dar un beso? No, no, ahora no pueden tocarse, ¿eh? Pésame, viejo. Hola, Benedita. Lo siento. Sí, yo no sabía que tu suegro... Ni tampoco sabía que Clara era judía. Menos mal que los alemanes perdieron la guerra, que si no... Clara es católica. Y su madre era española. Rodríguez. El padre era judío, pero estas cosas no le importaban mucho. Ah, entonces no es. Porque se transmite por la madre. Creo. Están César y Betty, que te querían saludar. ¿Qué haces con el agua?
¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Perdón, pero me han dejado toda la noche con la mano colgada, así que... Yo no soy religioso. Eso le decía a Clara. Mi suegro tampoco cree en estas cosas. Así que armar todo este... Es como si hubieran esperado que se muriera para... ¿A quién le importa eso ahora? Creo que habría que mandar a las chicas a casa, Clara. La puede llevar César. No, llévala vos, mi amor. ¿Por qué no la llevas a casa de la tía Amelia? Ah, buena idea. Les va a encantar. Se viene a esta casa. Esta es la tercera. Y antes, la última, tenía 10 años, a ver si todavía vivía con papá. Nos sentamos en ese mismo comedor. La abuela nos dio té. Le dijo a papá que si seguía viviendo con él sola, iba a convertirme en un varón. Un varón salvaje, decía. Las mujeres tienen que vivir con mujeres. Papá me guiñaba el ojo. Todo el mundo decía lo mismo, ¿te acordás? La familia de mamá. La familia de papá. Hasta que lograron separarnos. ¿Cuántos años tenés, Clara? Vos sabés cuántos años tengo. ¿No te parece que son demasiados ya como para seguir echándole la culpa a todas las demás? Soy el más bello. Niña bello, niña bello. Yo sé. Clara, la hija de Boris. El doctor Marino, su marido. Doctor. El señor Fernando Pereira es el director del periódico donde trabajaba. Señora, lamento conocerla recién ahora. ¿Y los compañeros? Nosotros lo respetábamos mucho a su papá. Y lo queríamos, señora. Era un hombre valiente. Mañana abrimos el negocio. ¿Pero cómo que vas a abrir mañana? Schloime era nuestro cuñado. Vos vas a hablar con los clientes que están esperando las sillas. Vos vas a hablar con el camionero que ya está pagando el doble flete y está esperando. Ah, si fuera por vos, claro. También hubiéramos cerrado el negocio el día ese del acto que mataron al estudiante. Y claro que sí. Si cada vez que un joven judío muere en alguna parte vamos a cerrar el negocio. No se murió, Schloime, lo mataron. Si cada vez que un joven judío se hace matar en alguna parte tratando de que el mundo cambie vamos a cerrar el negocio. ¿Vos no querés que cambie? ¿A vos te gusta así? ¿Pero qué cambia con el negocio cerrado? Está muy revolucionario, mujer, muy revolucionario, vos y tu hijo. Pero con el negocio cerrado no se come. Oye, Juana, tu cuñado está muy revolucionario. ¿Pero dónde creen que están ustedes? Estoy viendo si sale vaya, no sé mi tía. Ay, ay, jetzt nicht. Schleime. Bring lieber weg die Sachen von Boris Klaran.
puedo...? Sí, siéntese, por favor. Sloane. ¿De qué murió realmente mi padre? Corazón. Me lo dijeron, un infarto. Esas cosas suceden. Pero tenía lastimaduras, golpes. No, los médicos dicen que la caída... ¿Usted qué cree? ¿Yo qué tengo que creer? Hicieron la autopsia. José y yo hablamos con él. El corazón se detuvo. Después de todo... No me diga que no sufrió. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasa para que un corazón se detenga? Me lo dieron en la comisaría. Son las cosas que tenía en los bolsillos cuando lo encontraron. Papeles, carné, pañuelo. También está el llavero con esa medalla que... Bueno, él tenía sus ideas. Me mostraron todo, ¿eh? Tuve que firmar. Así que por eso pensamos que lo mejor es que lo tuviera la hija. Era un buen hombre. Se equivocaba. Pero todo el mundo se equivoca, ¿no? Era un buen hombre. ¿Zin? ¿Hijos varones? No tenía hijos. No tenía hijos varones. Yo soy la hija. ¿Quién va a decir Kaddish entonces? No veo jamás un Kaddish, ¿no?
Pero yo... Hija. Bien. Sie meinen, Wiesemamen. Iskadal. Iskadash. Viva los pobres del mundo. Schmegravo. Leolmo, Dibro. Yerushei, Mean Lich, Malfisei. Shhh. Leolmehoi. Ibahei, Tehol, Pais, Israel. Magaló, Isman, Corip, Berro, Omein. 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 Ay, sin meine Wesen, Mamen, deine Wesen. Buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo le va? Margarita, por favor. Margarita. ¿Es artista? No. ¡Es Clara Marina! Hola. ¿No deberían estar en el colegio ustedes? No, todavía faltan 10 minutos. Bueno, ¿de quién es el lápiz? Mío. Que gracias. Tengan suerte. ¿No? Gracias. Buenos días. Tiene 7 minutos todavía, señora. Ah, gracias. Viniste, pero querida, yo ya había hablado con Lola. No te preocupes. Hola, Tilio. Hola. ¿Cómo estás? Prefería trabajar, ¿sabes? Claro, claro. Sí. Claro. Hola. Yo me enteré recién ayer. No te preocupes, yo no avisé a nadie. También me enteré el mismo día. La señal emitida indica que son las 8, hora oficial argentina. Y como todas las mañanas exactamente a esta hora, Radio Universal presenta... su primera síntesis de noticias. Del país, reina absoluta calma en todo el territorio de la República. Casa Rosada. Se considera el momento actual en reunión de gabinete. El presidente general Edelmiro J. Farrell informó oficialmente que el 12 de este mes, y como homenaje al Día de la Raza, se firmará el decreto de convocatoria de elecciones. Informó también que la renuncia del coronel Perón a sus cargos de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y a las tareas que venía desempeñando al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión obedecía a un compromiso íntimo del militar renunciante. Universidad. Se informó que los estudiantes acusados de la ocupación de facultades en la Universidad de Buenos Aires recobrarán su libertad a medida que sean interrogados. Las actuaciones se encuentran a cargo del juez federal, doctor Fox. Litoral. Grandes mangas de langostas invaden el norte de Santa Fe. Cuantiosas pérdidas. Como todas las mañanas exactamente a esta hora, Radio Universal está presentando... su primera síntesis de noticias. Del exterior, París. Pierre Laval, el traidor de Vichy, fue condenado a muerte por traición y entendimiento con el enemigo. También fue condenado a la ignominia nacional y a la confiscación de sus bienes. Washington. El presidente Truman reiteró que ningún país, incluido Rusia, pidió detalles de la bomba arrojada sobre Japón. Agregó que la energía atómica será utilizada por los Estados Unidos y el mundo entero para asegurar la paz. Fuentes oficiales del Departamento de Defensa reconocieron a su vez que las víctimas fatales de los estallidos nucleares sentido serían pesante. Más de 300.000 en Hiroshima y más Hola. De 150.000 Julio, querido. Tuvo repercusión no, lo que pasa es que en estoy Washington en un la noticia de submarinos no, habitados tenía ganas en la de venir a trabajar, de no nuestro país. Ya termina. Te tengo que dejar, te el llamo El general enseguida, Eisenhower ¿eh? Declaró que existen luego, razones para creer que Adolfo Hitler está vivo todavía. Urge eliminar la amenaza de hambre en Europa, coincidieron cancilleres latinoamericanos. No dejaremos que la cuna de la civilización continúe sufriendo, declaró el canciller de Chile. Y como todos los días, exactamente esta misma hora, Radio Universal presentó... su primera síntesis de noticias. En este mismo punto del dial, justo al mediodía, volveremos con otra edición.
Y ahora presentamos... Mañana de Tangos por Universal. Gracias. Pasa estudio 3. Buen día. Señora Marino. Sí. Y pésame. Muchas gracias. Pero no salga del estudio cuando estemos en el aire, ¿eh? Salvadores del pueblo. Los anarquistas no queremos hombres providenciales. Los anarquistas no queremos militares inspirados. Los anarquistas queremos la libertad. Porque en el riesgo de la libertad cada hombre podrá elegir su destino y defenderá el futuro del hombre. Somos anarquistas y el único aire que sabemos respirar es el de la libertad. Compañeros, en estos momentos se están viviendo momentos terribles en nuestra tierra. Estamos al borde de ser testigos de la historia escrita con nuestra sangre, pero no con nuestro consentimiento. Esta guerra que ha matado millones y millones de hombres y mujeres no ha terminado, ni tampoco se libra solamente en Europa. En nuestras playas están asesinos nazis, con el consentimiento del gobierno militar que los admira. ¿Sí, quién es? Están sembrando nuestra tierra con la semilla asesina de los hijos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Clara Marino. Hijos, soy hijos de hijos. Clarita. Pagarán nuevamente con su sangre. Clarita. Perdóneme, pero es que no esperaba a nadie. Pase, por favor. Muchas gracias. Estoy terminando de ordenar. Usted no sabe lo que era esto, mire. Parecía que había habido una pelea de perros. Yo no sé lo que pasó acá, pero... estaban las sillas todas tiradas, los libros desparramados. Menos mal, ¿no? Por suerte no faltó nada. Yo me llamo Irma. Permiso. Habló tanto de usted. ¿Sí? Sí. Dijo que tendríamos que conocernos. Boris y yo estábamos juntos. Le parezco muy joven para su papá. Perdón. Sírvase las llaves. Gracias.
Estábamos esperando el día de la caída de Berlín. Ah, sí. Ese día no pude. Ay, no pude. Claro, ya no importa. Irma, por favor, mire, si usted vivía acá, la llave es suya, usted es la dueña. No, 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 no. Esta era la casa de Boris. Yo tengo mi casa, gracias. Man hat mir gesagt, dass La Cumbre gutes Klima hat. Es wird Sie an Spanien erinnern. Spanien gefällt mir nicht. Esto es todo por ahora. Das ist alles für heute. Nos mantendremos en contacto. Wir werden noch wieder sprechen. Gut. Auf Wiedersehen, Herren. Ah, eras vos. Está bien, mano, después te veo. ¿Vos arreglaste todo esto? Ay, todo el mundo tiene llave en esta casa. ¿Cómo? Ah, la conociste a Irma. Sí. Estaba arreglando todo cuando yo llegué. No. Todo el mundo no tiene llaves. Algunos íntimos nomás. ¿Qué estabas escuchando? Sí. La Nana. Él ponía ese disco y tarareaba hasta que yo me dormía. ¿Por qué no te sentás? No, está bien. Gracias. Vos lo veías siempre, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Ustedes se querían mucho, se parecían mucho. No. Boris era mucho más bueno que yo. José. ¿Sí? ¿Qué te hice? ¿A mí? Nada. Nunca me hiciste nada. A tu padre. Jamás lo visitabas. ¿Pero quién sos vos para hacerme tanto reproche? Nadie. Nunca fui nadie. Salvo para Boris. Para él todos éramos alguien. Vos sabés que todavía me acuerdo de cuando me querías. Si se agarraron a tiro, ¿qué te parece? Pero vos sabés que yo pasé por ahí, pasé hace 10 minutos y había gente. ¿Por Plaza San Martín? No, ¿cómo por Plaza San Martín? Yo hablo del tiroteo de Corrientes, donde murió el pibe. Yo tengo un amigo militar que dice que... ¿Vos también? Decime, ¿vos no tenés ningún amigo militar? Conscripto. Solamente conscripto. Si con eso te alcanza. ¿Son las últimas ya? No para el aire. Todavía falta pasar censura. Me parece que no va a pasar ninguna. Clausuraron La Razón. ¿El diario? Las otras razones no las pueden clausurar ni siquiera los militares, Lola. Quiero darle mi pésame. Tres lágrimas y vamos, chicos. Gracias, Gertrude. Lo espero para hablar con usted un momento. Presentamos... Desde París para su tocador. El Radioteatro de las Estrellas, que mañana a la misma hora volverá a presentar
Otra cita con el perfume de Francia y nuestra historia de amor para usted, amiga que a todas las edades recuerda. Souvenir, amour y jeunesse. Aromas de l'étoile, fragancia de Francia. Familia, los amigos, era nada. No existían más. Yo sé que es difícil comprender qué significa esto. Ser expulsada del trabajo. No poder entrar ni en un restaurante, ni en un cine, ni en un parque. No es posible siquiera sentarse en un banco público. Ser escupida, golpeada en las calles. Toda clase de vejámenes. Y escuchar que una es una desgracia, que el pueblo de una es una desgracia, que una debe ser exterminada. Yo soy alemana. Toda la vida pensé a mí misma como alemana. Es difícil comprender. Pero tu padre comprendía. Comprendía verdaderamente. Tú debes ser orgullosa de tu padre. Eso quería decir. No sabía, no tenía idea de que se conociera. ¿Nunca le habló de mí? Claro. Ayudaba a tanta gente. Pero hablábamos de ti. De mí. Los pasajeros deberán presentar guía de carne, pasar control sanitario y presentar passez le contrôle sanitaire et montrez la documentation personnelle. Utilisez Morayou Focada si d'autres El de bufanda, el de abrigo marrón. Eso. Los pasajeros deberán presentar guía de embarque, pasar control sanitario y presentar documentación personal. Herr Günther? Jawohl. Passengers must present boarding card, go through sanitary control and show personal documents. Alles in Ordnung. Jawohl. Les passagers doivent présenter la carte d'embarquement, passer le contrôle sanitaire et montrer Gracias.
José. ¿Pero qué te pasó? No, no, está bien. Quería simplemente avisarle a Clara que... Pero déjate de pavadas, hombre. Déjame que te vea la cara, ven. Por favor, cuídate. Pasa, entra de una vez. Estoy bien. Estoy bien. Comunista. Primo de ella o algo así. Estuvo preso dos veces. Muy amigo del viejo. Hace de actor en uno de esos teatruchos. El tío. Judío. Sionista. Tiene varios negocios. ¿Este es el que está en la comisión? Sí, sí, es él. Ese es. Ese es español. No es Moishe. Rojo. Famoso. Ya sé. El marido. No es judío. Es médico. Tiene facha de radical. Dijo Clara. Mire que yo al viejo lo estaba apretando muy feo, ¿eh? ¿Continuás? Alcanzame el tambor de la gasa, Clara. Sí, acá tenés. Pero yo te pregunto, si los volvieras a ver, los reconocerías, sabrías quiénes son, cómo... Clara, ¿qué cara? Sí. ¿No puedes ir a preparar un café? ¿Cómo lo voy a reconocer? Estaba todo oscuras. Está bien, no se preocupe, ya... Está bien, ¿eh? No, yo no me preocupo. Pero si te seguís moviendo, te voy a coser el párpado, tío. ¿Qué me está cosiendo? Si no te gusta la costura, te... descoso, tío. Escúchame, está bien. Mira, cuando Julio acá te termine de curar, vos y yo nos vamos a la comisaría y vos contás todo a la policía. Le decís... ¿Qué vamos a ir a hacer a la policía? Claro, ¿la policía para qué? ¿Vos querés ir a la policía? ¿Quién va a la policía? ¿Qué tenés que ir a hacer vos? Pero Julio, lo golpearon. Tiene que hacer algo. Hay que ir a la policía. ¿Qué? Vas a despertar a la chica. Ahora lo que estaba a la vista, ya está. Te vas a recostar ahora un poco para ver si tenés algo. No, no, está bien, ¿eh? ¿A dónde vas? A ver al tío Schleimer. Él puede hacer algo. Está muy bien, te acompaño. ¿Qué dijiste, Clara? Que lo voy a acompañar. Gracias. ¿Te volviste loca, Clara? Pero, Julio, te repito, ¿no te das cuenta que están pasando cosas? Sí, ya sé que están pasando cosas que no deben pasar. Buenas noches, José. Gracias. Si te duele, toma aspirina. Anda a dormir. No es hora de andar visitando tíos. Sobre todo con la cabeza rota. Chao, pibe. Buenas noches. Te digo que te vuelvas a la cama. Volvete a la cama, te digo. ¿Qué? ¿Vamos a ir todos a la puerta? ¿Qué es esto? ¿Una procesión? ¡Estoy llegando! Ay, no me siga, Juana. Estoy llegando. Bueno, ¿quieres ir vos? Anda vos. Si vos vas a abrir la puerta a las 2 de la mañana, yo me meto a la cama. ¡Estoy llegando! ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿No tiene reloj? Schleimer, soy yo, José. Abrime, por favor. ¿Oíste lo que yo oí? ¡Abrime, tío, por favor! Le debe estar pasando algo malo. Naturalmente. Naturalmente. Naturalmente que algo malo le está pasando. ¿Acaso eres capaz de venir hacia la puerta abajo para darnos una alegría? ¡Tío, soy José! ¡Voy! ¡Tío, abrime, por favor! ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hiciste? Tenía la cabeza rota. Entonces, ¿por qué no me preguntas mejor qué me hicieron? Porque te conozco. ¿Que nos vamos a quedar acá hablando? ¿De qué tenemos que hablar? Schleimer, déjalo entrar. ¡Vos andate a la cama! ¿No? Necesito una aspirina. ¿Y en tu casa no había? No, para hablar con vos necesito una aspirina. ¿Querés un té, José? Y ahora vamos a hacer un picnic. ¿Querés un poco de agua? No, tía, gracias. Siempre tenés que ser tan anormal. ¿Qué te pasó, José? ¿No tendrías que ir al hospital? No, está bien, tía. Necesito hablar con él. ¿Vos leíste la última serie de notas de Boris?
Yo no leía ese pasquín donde escribía tu tío. La tía Juana coleccionaba cada palabra que él escribía cuando iban a la primaria. Tu tía no es una esclava, puede hacer lo que quiera. Vos sabés de qué notas estoy hablando, tío. Cuando me lo digan, me voy a enterar. Él hizo toda una investigación sobre los nazis. Así que ustedes también se enteraron que existían los nazis. Es cierto que mataron a algunos comunistas. ¿Algunos? ¿Vos sabés cuántos muertos hubo en la Unión Soviética? No, pero seguro que vos los conocés a todos, uno por uno, con nombre y apellido. Tío. Tío, por favor, vine a hablar con vos. Te estoy escuchando. Vos sabés que entraron a la casa de Boris y a la imprenta y revolvieron todo. ¿Sabés que cuando salí de la casa me golpearon hasta que me desmayé? ¿Sabés que yo creo que Boris no se murió de un infarto? ¿Lo sabés a eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabés lo que estás diciendo? ¿Soy Maurice? Él cree que asesinaron a mi hermano. ¿Y por qué me contás esto a mí? Vos no estás sorprendido, ¿no? ¿Y de qué tengo que sorprenderme? ¿De que maten a un judío? A ellos no le importa que vos seas comunista, querido. A ellos lo que le importa es que un judío es un judío. Pero por favor, Boris era socialista. Yo soy comunista. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No hace falta que me lo diga, no me interesa. Pero cuando vos decís que a él lo mataron, cuando decís que te patean la cabeza, lo vas a buscar comunista, eres socialista, ¿no es cierto? No, yo sé. Déjame, tía, déjame. Quédate aquí. No le des el gusto. Vení para acá. Apaga eso. ¿Sabes qué es veneno para vos? Habla con tu sobrino y apaga eso. Mira, Juana, no me grites, que te voy a meter abajo la ducha como la primera noche. ¡Llame! Tenés esos papeles. Sí que escribía de los nazis. De los que se habían infiltrado en la Argentina. Se siguen infiltrando. Bueno, eso decía. ¿Eso decía en el pasquín? ¿Por qué me contás todo esto a mí? Porque ustedes deben saber. ¿Ustedes? ¿Quiénes? Ustedes, tío, los sionistas. Ah, nosotros los sionistas sabemos. ¿Y entonces? En la última nota Boris decía que iba a dar lugares, fechas, nombres, y después se murió. Alguien debe estar buscando esos documentos. Ajá. Ahora te podés acostar. No soy tu esclava. Tampoco sos un hombre. Dios no lo permite. ¿Y? ¿Nos vas a ayudar? Nos. A él no hace falta que lo ayuden. Y podía haber sido un buen judío este hombre. Pero ya no hace falta que lo ayuden. Hablo de Clara. ¿Quién es Clara? La hija de Boris. Ahora no vas a empezar a decirme que ella no es judía. No hace falta que yo lo diga, ella no es judía. ¿Será posible? Ustedes son tan racistas como ellos. Yo no elegí. Ella eligió, yo no elegí por ella. Pero es que ella tenía 10 años. ¿Vos pensás que los nazis le iban a dejar elegir?
Señores, acabo de escuchar atentamente, fervorosamente, lo expresado en esta reunión viril de militares y civiles, por supuesto. Y estoy seguro que nosotros, como creyentes que somos, supimos comprender que la verdadera grandeza secular del fascismo es la que debemos transmitir. Esta es nuestra misión. Justamente ahora, cuando sabemos que toda derrota es parcial y que hay un destino inexorable, la victoria del fascismo en las naciones de nuestro continente. Vamos a contar cosas. Déjame tranquila, nena, vos no sos mi mamá. Déjame tranquila, yo digo lo que quiero. Cosa de porquería, ahora vas a ver lo que te hago. Mira, ¿ah? Papá, déjame tanto con yo eso. Digo lo que quiero. Porquería, ahora me duele, lo que pero Amanda. Me duele. Con vos quiero hablar especialmente después, ¿eh? ¿Oís? Pedile perdón a tu hermana. Pero vos no sabés lo que anda diciendo esa estúpida. Es una cuentera. ¡Cállese! María, hijita, ¿qué te pasa? Ella me grita, ella me quiere mandar. Tiene miedo de que se entere José María, por eso. ¿Estás mintiendo? No. ¿De qué voy a tener miedo? A mí las mentiras no me gustan, ¿sí? No, ¿para qué? Sí, tiene razón, se enoja por ese José María, por ese tilín. ¡Cállese! Pero anda diciendo que somos judías. Yo no dije de vos, yo dije que yo soy, de vos no hablabas. Pero no ves que es estúpida. Si vos sos judía, yo también soy judía. Yo lo leí, los nazis mataban a toda la familia cuando eran judíos. Pero nosotras no somos judías, somos católicas. ¿No es cierto, mamá? Oíme bien, quiero que este José María no vuelva a aparecer por esta casa. ¡Eso! ¡Cállese! Y quiero que me devuelvas las pinturas, el rouge clarito y todo lo que me sacás. Porque cuando vos tengas edad para pintarrajearte, yo misma te voy a comprar esas porquerías. ¡Siéntese! ¡Vamos, camine! ¡Siéntese! Y quiero, por favor, que tomen el desayuno en paz. Puede ser quieta. ¿Oyeron? En paz, ¿eh? Cuando terminen, son buenas, levantan las cosas, le ayudan a Luisa, ¿eh? Y además piensen que la guerra se terminó. ¿Mm? Aquí no hay nazis. Y aquí nadie va a matar a nadie. ¿Eh? Legítimos, los cigarrillos fabricados en la Argentina con sabor internacional. Thank you.
Bueno, yo ahora estoy otra vez en mi casa, le conté, Clarita, ¿no? Ah, sí. Me dijo que estaba viviendo con sus padres. Sí. Son grandes. Mis papás son viejitos. Yo soy la menor. No están para sustos, la verdad. Parece que llegaron unos hombres a casa. ¿Qué hombres? Unos hombres. Yo no estaba, Clarita, en casa. Pero revolvieron todo y... Mi papá se puso a gritar y... Y le dieron un golpe, pobrecito, tan fuerte. Pero mira, ¿qué hombres? ¿Usted los conocía? ¿Sabe qué buscaban? No sabemos qué buscaban, no sabemos, pero... A mí me da tanto miedo, Clarita. Mucho miedo, porque yo pienso que alguien que es capaz de hacerle eso a un viejo, ¿no? Es capaz de hacer cualquier cosa. Escúcheme, Flores. Esta gente está entrando con documentos que les otorga el propio gobierno. Movilizan dinero de la guerra. Se reúnen. Recaudan fondos para ayudar a otros criminales de guerra prófugos. Hacen cómplices entre los nacionalistas argentinos para poder seguir haciendo planes para el futuro y nadie los para. Sabemos todo eso, camarada. Perdón, ¿puedo repetirle que no haga eso con la silla? ¿Y si lo sabemos? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Eh? A ver, ¿qué quiere decir hacer algo? ¿Qué pasa? ¿Usted insinúa que no hacemos nada? No hacemos nada. ¿Será por eso que torturan a nuestros militantes? ¿Que nos difaman, que nos persiguen? Porque no hacemos nada. No. Lo que el partido no puede hacer es todo, y mucho menos al mismo tiempo. En cuanto a este tema que a usted le preocupa tan especialmente... Permítame señalarle que se necesita ser ciego para no ver todo lo que estamos luchando contra el fascismo local y foráneo, camarada. Los vamos a detener en las elecciones, camarada. Los vamos a detener con lucha, unidad, sufragio. El año que viene compartiremos el gobierno. Viene un nuevo tiempo histórico, camarada. Un nuevo tiempo histórico. Perdón, señor. ¿No te suena un poco raro todo esto, che? Primero la casa toda revuelta. Después ese pibe que le rompe la cabeza. La misma muerte de mi suegro es un poco rara. Yo no sé qué pensar. Las corbatas de seda son clavos. Si se pudiera averiguar qué piensa la policía, o si hay algo más en todo esto que nosotros no sabemos. Pero sí, viejo, no me pregunto a mis amigos. Si hay algo, no sabemos. ¿Somolón, dijiste? Sí, Boris Somolón. Nada menos. Japonés no era. Ni gallego tampoco. ¿Puso de Rusia el tiempo? Sí, nació allí. Bueno, vamos yendo, que tengo un almuerzo muy importante en el ministerio. ¿Era nacionalizado? Supongo que sí, llegó muy chico. Así que tu suegro era el ruso. Sí. Mirá vos. Che, no será comunista, ¿no? Ya, hasta luego. Se quimen a Gaini en Lang. Moire. ¿Qué es eso? Epes Nismentin. Warte, mes mit dir. Das ist okay. Alles um du selber, in keiner Zeit wohnen. Man kommt sich zu neu, man setzt sich weg. Aber etwas Team, wer wird es? Wer wird es Team? Wer? Mit seinem Mist, das ist Team. Nicht bloß reden, reden. Lo sabemos, señores, lo sabemos. Pero a usted, señora Marino, hasta ahora no le ha pasado nada. No. Nada, pero realmente yo conocía muy poco de sus cosas personales. Le quiero explicar, doctor Goldenberg, que papá y yo nos veíamos muy poco últimamente. La última vez que hablamos por teléfono fue el día de la caída de Berlín. Die Regierung ist hier.
¿A quién vos sos? Ah, yo soy Clara, la hija de Boris. Ay, déjeme. ¿Cuánto sol? Chao, José. Suerte. Adiós. Chao, mucho gusto. Muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Gracias. ¿Qué pasa? No, nada. No te asustes. Espérame un segundo acá. Pero no te asustes, ¿eh? ¿Qué pasa, Emilio? Camarada Flores pensó que sería bueno que usted no anduviera solo. Yo le dije que me iba a ocupar. Camarada Pasquini, que siempre está listo para estas cosas. José Pasquini. Salud. Y aquí el Cholo Moreno, que no es camarada, es radical, pero es del barrio y se prende igual. Cuente con mi solidaridad. Bueno, muchas gracias, pero no creo que haga falta, ¿verdad? Que no crea ni deje de creer. Usted quédese tranquilo, que nosotros nos ocupamos. Ya tenemos todos los turnos organizados. Y después se verá qué anda pasando. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? Son compañeros que nos están cuidando. ¿A nosotros? ¿Y por qué? Por solidaridad. No entiendo nada. Porque sos una burguesa. Oh, bueno, ese debe ser un insulto, ¿no es cierto? Sí, querida. José, ahora en serio, quiero preguntarte algo. Sí, pregúntame. Es que no es tan fácil, ¿sabes? Mira, hoy en casa fue, no sé, un desastre. Las chicas lloraban, gritaban, se pelearon. Y yo no tenía la respuesta para darles. No sé cómo preguntártelo. No, José, ¿qué es ser judío? ¿Vos querés saber qué es ser judío? ¿Ves? Muchos entre ellos se hicieron la misma pregunta. El único que tenía una respuesta simple era el verdugo. El que los humillaba, los degradaba y los mataba. Ese sí tenía muy claro que iba a ser judío. Pero entre las víctimas había de todo, ¿eh? De todo. Artistas, zapateros, intelectuales, niños, cocineras, rabinos, ateos, abuelas, músicos, toda clase de gente, Clara, con toda clase de dudas, frente a un enemigo que no tenía ninguna. La gran pregunta es por qué no se resistieron. Nadie nos dio la respuesta. Una minoría resistió, una enorme mayoría no lo pudo creer. Porque esto no es creíble, ¿no? ¿No es cierto? Además, todos esos que ves ahí no son solo judíos. También hay católicos, comunistas, homosexuales, polacos, húngaros, rusos, franceses, italianos, negros, débiles mentales, gitanos, amarillos, musulmanes, suecos, noruegos, austríacos, checos, españoles, discapacitados, guerrilleros, demócratas, patriotas, gente.
En ese estado casi no lo aparecen. Pero son gente. Todos diferentes, pero todos seres humanos. Ni mejor ni peores que los demás. ¿Sabes quién entendía muy bien eso? Tu papá. No digo que tuviera la respuesta para la pregunta que es el judío, no. No era esa la pregunta que le importaba. No te contesté. Me parece, ¿no? Creo que lo mataron, ¿sabes? No, no. No digas eso, Sloy me va a averiguar algo. Se sentaba conmigo acá. Era el crepúsculo. Decía que había que estar juntos en la hora de la melancolía. Es como si durante casi 30 años todo lo que hice lo hubiera hecho otra persona. Como si me hubiera dormido a los 10 años. Ese día en que la hermana de mamá vino a buscarme, me hubiera despertado cuando Julio vino a decirme que papá se había muerto. Ese día cuando yo tenía 10 años, me acuerdo. Estaba toda vestida y preparada con la valija al lado de la puerta. Y tomaba aplicadamente el desayuno. Frente a papá que leía el diario. Y yo pensaba, le voy a decir, le voy a decir que no quiero irme. Le voy a decir que me quiero quedar con él. Y no se lo dije y ahora se murió. Y no se lo pude decir. No quiero quedarme con vos. Papá. Papito, me quiero quedar con vos. No quiero irme y ahora quiero volver. Y no pude decírselo nunca a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Papá, papito, ay, quiero volver. Volver.
¡Abrí, Clara! ¡Abrime, Clara! ¡Clara! ¡Abrime, Clara! Ponete los zapatos y vamos. ¿Y se acostaron o no se acostaron? Julio. Bueno, no me contestes. Prefiero que no me contestes. Da lo mismo, ¿no? ¿Acaso no da lo mismo? Que tu mamá se haya muerto cuando eras una bebita, que ella tenía que vivir sola con tu papá hasta los 7 años. Hasta los 10 años. Hasta los 10. Todo eso explica perfectamente que no hayas querido o no hayas podido abandonar tu trabajo, a pesar de que te lo pedí, porque necesitas ser reconocida, famosa, digamos. Y también se explica que la muerte de tu padre, sobre todo por lo sorpresiva, te haya provocado una especie de shock. Difícil de controlar. Yo... Bueno, hacé el esfuerzo de escucharme, ¿querés? Quiero decir que lo que ha pasado no me sorprende. No me sorprende en absoluto. Lo que sí me sorprende es haber sentido lo que sentí. Anoche esperé. Después me bañé, me afeité, desperté a las chicas, las llevé al club. Y mientras subía la escalera de esa casa, pensé, si está acostada con ese judío de mierda, la voy a matar. Lo pensé. Lo pensé. ¿Qué te hablan busca? Perdón, no entiendo. ¿Qué numeración está buscando? Ah, no sé el número. Pregunte en la administración. Somolov. Boris Somolov. No, por los nombres no, se imagina. Y menos si es reciente. Bueno, fue hace una semana, hoy hace una semana. ¿Una semana? Sí. No, señora, entonces no se puede. ¿Cómo es que no se puede? No sé, no entiendo. ¿Qué hace? Tiene que dejar pasar un mes. ¿Un mes? ¿Pero para claro, qué? ¿Pero qué hace usted aquí? Ah,
Mire, estoy buscando la tumba de mi padre. No me acuerdo de usted, pero todavía no es Loisin. ¿Cuánto hace que murió? Ay, por Dios, la semana pasada. Pero no puede venir, todavía no es Loisin, ¿no entiende? Usted, tío, tuyo, todo, es que me la frustrado, usted me trae. Yo le voy a explicar. Mi padre no era una persona religiosa. Pero usted no puede faltar, no se le respeto. ¿Por qué no quiere faltar el respeto? Mi padre no era religioso. Pero ese es su problema con Dios. Usted con Dios ya se va a arreglar. Este es un cementerio judío y acá usted tiene que respetar. Y por favor, retírese con sus flores. Pero yo simplemente... Ya mismo retírese con sus flores y todos los que me la frustrado para las flores y falté de fichajeta. ¿Vos sí lo? ¿Vos sí lo? ¿Vos sí lo? Pero la faja gente de un tal, la faja respetirme, de un respetirme, de un desgraciado. Me dijo que era un hombre valiente, ¿se acuerda? El día que lo conocí en el velorio. Yo me acuerdo, dijo valiente. ¿Usted cree que él sabía que podían... matarlo? El ruso no creía en la muerte. Estaba demasiado vivo. Perdón, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Me tocaba a mí. Tengo un corazón flojo y cansado. Me tocaba a mí. Pero le estalló a él.
Están cerrando las fábricas, se están parando los trenes y se vienen para aquí. La policía tuvo que detener una manifestación de 10.000 obreros que estaban intentando cruzar el puente. El país se va a la mierda, cheque ahí. Y ustedes siguen jugando al rugby. Se dan ganas de hacerse anarquista, ¿qué piensa? No creo, doctor. Usted es muy inteligente para hacerse anarquista. Mirá lo que dice el chiprulo este. Bueno, se cae ahí, se cae, casa. Aquí está, ya estamos, ¿eh? ¿Lo ves? Lo veo. No parece demasiado grande, ¿no? Sí, pero tampoco es chico. Buenos días. Hola. Che, Julio, ¿te falta mucho? No, 10 minutos, ya lo tenemos. Gracias. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien. ¿Y qué pensás hacer con la licencia esa acumulada? Guardia. Otro separador. Casares. Separador. Me tiene entre ojos. Y no sabés que Casares es medio gringo. Y les tiene un odio terrible a los que son de clase alta. Bisturí. ¿También me va a cargar con eso? ¡Cuidado! ¡Carajo! ¡Se cae! ¡Lo tenés, lo tenés! Se me escapó, carajo. Se me fue, se me fue. Se me fue. ¡Ah, mierda! Seguimos, César. Vení, vení. Dame. Bisturí. Dame, Julio. Casa. Más. Pinza. Sé que me dije, no veo. Carmen. Aquí están, señora. Sí. Gracias. No. ¿Bien? ¿Necesita algo, doctor Marino? No. Todo está bien, doctor Marino. ¿No? Quédese tranquilo. Le quiero pedir perdón por haberle evitado cuidado. Tal vez eso lo distrajo. Evitaste cuidado porque estaba perforando el... Estuve a punto de matarlo. Si César no estaba ahí. Por favor, doctor, no piense eso. ¿Usted actuó inmediatamente? Estás tratando de consolarme, Tilingo. Tembló la mano. Esta vez. Y estuve a punto de matarlo. ¿Crees que no sé que se acaba todo? Que acá terminan 35 años de mi vida. No sé. Así que anda a consolar a tu abuela. Hola, ¿está José, por favor? Ah, José. Quería decirte que me llegó una carta de papá. Sí, de papá. Creo que él sabía que podía pasarle algo, ¿sabes? También traía un sobre dirigido a Alfredo Palacios. Sí, claro, lo abrí. No, no importa, te lo quiero contar.
Sí. Hay una lista con nombres y abreviaturas y fechas. Sí. Sí, sí. Dice... Reichmann Adolf. Josef Mengele. Martin Bormann. Sí, hombre, ya sé que son criminales, sí. Después, no sé, hay una lista con nombres, me imagino que croatas, Milevic, Andrevic, sí. Sí, claro que es terrible. Estoy tan asustada, no, no. No puedo, ahora tengo que ir a la radio, tengo que ir a mi trabajo. Ah, te veo allí. Gracias, José, vamos a ver si... Sí, perfecto. Ahí hablamos, sí. Hasta luego, gracias. Hola, mamá. Hola. Hola, mamá. Amanda. Amanda, hijita. A la noche quiero hablar con vos. Sí. Te estaba llamando, recibí una Clara, carta de papá. Parece que Luisa no se olvidó. No podés dejarme tranquilo un rato. Pero, Julio... Gracias. Pero... ¿Pasa algo? Julio, ¿por qué? ¿Por qué no me invitas esta noche a cenar afuera? ¿Querés? Me venís a buscar a la radio. Te pones tu traje azul. Y nos vamos los dos por ahí a comer. Tengo ganas de contarte tantas cosas. Tenemos tantas cosas de qué hablar. De todas las preguntas que me hice estos días. De la muerte de papá. ¿Vos sabés que... recién cuando leía la carta de papá, cuando leía... Hijita querida. Pensé en vos. No sé por qué, pero pensé en vos. Leía la letra de papá. Y oía tu voz. Las cosas horribles que decía. Y tuve miedo por vos. Quiero contarte... que a veces... cuando me enojo tanto con las chicas es porque se parecen a mí. Y
Y las amo cuando se parecen a vos. Quiero decirte que te quiero. Que te quiero tanto, tanto, tanto. Y no te lo digo nunca. Adiós. Chao, Julián. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Lo van a traer, vas a ver. Dice que lo metieron en el hospital militar. La gente lo quiere a Perón. Si no lo trae, acá se arma. Sí, la orquesta está Pablo, Nené, pero falta Clara. No habrá podido llegar. Llamen a Lola. No está Lola, salió hace unos momentos, señor. Señores, en 30 segundos, una locutora acá. Bueno, parece que se calmó. Parecía la guerra. Yo vi a dos personas tiradas. Permiso, permiso, señores, señores, permiso. Por favor, ¿qué hacen? Parados acá. Buenas noches, señoras y señores. Una vez más, Brighton & Sons se complace en presentar para su producto Lavander, el jabón de la espuma perfecta, sus tradicionales galas de Brighton. Clara Somolov de Marino murió en un tiroteo entre personas desconocidas el 16 de octubre de 1945. Jamás se encontraron los papeles que su padre le había confiado. El pueblo argentino olvidó hasta hoy la muerte de Clara. Y como siempre, le deseamos un mañana feliz.